Buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta cubana, pollo asado en cazuela. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, para las personas que estén interesadas, que viven aquí en Alemania, yo compré un pollo que está criado con maíz y pesa 1 kilo 121 gramos y costó 5,59. Tiene un sabor espectacular, la verdad, porque ustedes saben que el pollo aquí no tiene sabor. Y como lo voy a acompañar también con gris, que es la receta que viene después, pues escogí un pollito que tenga un poco más de sabor. Y también le voy a poner la naranja ácida o naranja agria, regalo de mi suscriptora Yadira de Italia, y la voy a utilizar en el pollo. Así que comenzamos con la receta. Bueno, ya estamos aquí, ya lavamos el pollo, lo picamos al medio, como verán. Acá sí, ya está lavadito. Y lo primero que vamos a hacer, yo tengo acá, ustedes le ponen la cantidad necesaria, yo tengo 3 dientes de ajo y una cebolla. La rallé. Lo voy a unir todo junto con más o menos aproximadamente una cucharadita de comino o media o menos, un poquito menos, y un poco de pimienta. Esto es opcional. Esto es opcional, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer es que lo voy a unir todo y se lo vamos a poner primeramente por la parte de acá, de aquí abajo. Ustedes saben que aquí las pechuguitas tienen. Ustedes saben que aquí las pechuguitas tienen como una aberturita. Y aquí le hago así, también para que le entre un poquito de todo este sazón. Restregándolo así bien, como digo yo. A ver qué rico queda. Y ahora el resto, perdón, que queda, lo vamos a poner por acá arriba. Haciéndolo así también, para que coja todo ese sabor. Me lavo las manos. Y lo que vamos a hacer ahora, que vamos a ponerle la naranja ácida o la naranja agria. Si no tienen esto, porque yo también no la tengo, pueden usar limón. Y si quieren que tenga el gusto parecido a nuestra naranja agria, como se le llama en Cuba, pues cogemos un limón, la mitad de una naranja dulce y un poquito de pomelo, y el sabor es auténtico, riquísimo. Es para que lo sepa. Entonces le vamos a poner así. Sí, un poco así, para que coja todo ese sabor ahí adentro. Y ahora le vamos a poner así un poquito de sal. Ahí. Va a quedar bien rico. Y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner un nylon film bien tapadito. Lo vamos a llevar al refrigerador y le vamos a dar aproximadamente a partir de 2 horas para que coja bien su adobo. Y si pueden, de un día para otro, mucho mejor. Yo le voy a dar más o menos unas 4 o 5 horas
Así que ya regresamos para ver el siguiente paso. Ok, aquí ya, después que haya pasado ese tiempo, estamos de vuelta. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el caldero, en la cazuela que lo vaya a hacer, le vamos a poner un poquito de aceite. Primeramente, así. Vamos a esperar a que se caliente bien. Vamos a poner nuestro pollo por la parte de la piel. Primeramente, el fuego alto, y vamos a darle más o menos 2-3 minuticos para que marque, o sea, no para que marque, sino para sellar nuestro pollo, para que selle, para que queden todo su jugo dentro. Ahí con fuego alto. Y después lo viramos. Y vamos a poner nuestro adobo, ¿verdad? Vamos a bajar el fuego bajito, así como verán ahí, bajito. Enjuago, voy a enjuagar nuestra fuente donde quedó un poquito de ese adobo. Fíjense que solo es enjuagarla y miren, el poquito de agua ahí, así alrededor, pero no mucha porque él va a soltar también su agua, así solo un poquito. Vamos a taparlo y a este pollo le vamos a dar fuego, primeramente un poco bajito para que se vaya cocinando, y alrededor de los 15 minutos a 20 se le va a subir el fuego un poco y se le va a dar unos 15 a 20 minutos más. Así que regresamos para después virar nuestro pollo casi en la terminación. Miren, es para enseñarle. A la vez que esté así, ya yo lo vuelvo a virar. Ahí lo que no se ve muy bien el color, no sé por qué, pero créanme que está bien doradito, bien rico. Y alcé el fuego, alcé bien el fuego ya. Si lo quieren dejar con un poquito de esa salsita, pues lo pueden hacer. Le retiramos después lo que es el sobrante de esa grasa que eso ha soltado. Y ya después lo único que nos queda es presentarle cómo ha quedado nuestro pollo asado en cazuela a lo cubano. Bueno, mi gente, aquí ya la terminación de nuestro pollo asado. Le voy a enseñar ahora cómo lo voy a acompañar con el congrí que hice de la receta que viene ahora. Y acompañado también con unos platanitos fritos. Quedó espectacular. También, antes que estuviera el pollo, como yo le dije, le saqué esta salsita que se la podemos poner también, si desean, por arriba. ¿Ok? Y aquí ya la terminación, para que lo vean en el plato de mi pollo, del pollo asado, con la próxima receta, que es congrí o moros y cristianos, como se le llaman en muchas partes.
Espero que sea del agrado de todos ustedes, que la pongan en práctica y que me comenten. Desearles un buen día. Muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo, a mis suscriptores. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.